Martín, ¿podemos hablar? Está bien, Elena. No, no, es que no está bien y la verdad es que yo me siento responsable. Mira, vos de lo único que sos responsable es de que yo tenga fuerza todas las mañanas para seguir adelante. Esto es demasiado, ¿sabes? Tienes que creer. Yo los vi, estaban acá en este cuarto. Estaba Marcial y Josefina, se estaban besando. Me amenazaron un montón de veces para que yo no te dijera nada. Lo que no entiendo es por qué no me lo dijiste. ¿Por qué no me dijiste nada? Bueno, pensé que te iba a hacer mal, pensé que te iba a hacer daño. Pero después, cuando todo el mundo empezaba a contarme todo, ¿no? Es que esto era diferente. Marcial es tu hermano, Josefina era tu mujer. No, no sé, no era fácil para mí. ¿Y cuándo lo supe? El mismo día que te pegaste el tiro. Después fuiste a buscarme a mí, me pediste que me vaya con vos y yo me negué. O sea, supe que Josefina y Marcial eran amantes. Sí. Te pedí que vos te fueras conmigo, vos me dijiste que no. Y me pegó un tiro. Sí, eso fue lo que pasó. No, 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 hay algo que falta. No, te juro que no pasó nada más, fue eso. Mira, que yo me haya enterado que Josefina y Marcial eran amantes pudo haber sido muy doloroso, pero en algún punto fue liberador. Sí, algo así me dijiste cuando me fuiste a buscar al galpón de Elena, me dijiste algo así. Bueno, y el hecho de que vos me hayas dicho que no, sí, te pudo haber convencido de cualquier otra manera, pero no, eso no hace que yo me pegue un tiro en la cabeza. Ay, pero ¿qué más pudo haber pasado? No tengo idea. Falta una pieza en el rompecabezas y te juro que no voy a descansar hasta no saberla.